بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Él, solo y único, y que la paz y bendiciones sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, hayakumullah y Juan, bienvenidos. Regresamos a la clase de Al-Arba'un Hadithan Fi Fadli La Ilaha Illallah, la clase de 40 hadith sobre la virtud del dicho La Ilaha Illallah, el testimonio de fe. Hemos llegado, ya Juan Barakallahu Fikum, al hadith de Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, donde dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam lo ordenó llevar un mensaje a una gente con sus bina'alayhi. Aquí menciona bina'alayhi, o ba'athahu bina'alayhi. Lo envió con sus sandales. Diciéndole, ve, dice, وقال من لقيت من وراء هذه الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Que el profeta صلى الله عليه وسلم dijo, quien encuentras detrás de esta pared que atestifica que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, con certeza en su corazón, teniendo certeza de ese dicho de la ilaha illallah en su corazón, dale buenas noticias del paraíso. Y este hadith está reportado por el imam Muslim. El Sheikh aquí, Hafidhullah, menciona y dice de los beneficios de este hadith, demuestra claramente quien atestifica la ilaha illallah será de la gente del Jannah, con la condición que tiene certeza en su corazón del dicho de la ilaha illallah y del mensaje del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Es obvio, porque no puede, el Sheikh dice, no puede rechazar el mensaje del profeta sallallahu alayhi wa sallam si él es el que le está dando el mensaje. Naam. Y quien, lo opuesto de tener certeza es la duda. Entonces, quien duda en algo del significado de la ilaha illallah, o duda de algo del mensaje del profeta sallallahu alayhi wa sallam, entonces no es de la gente de la ilaha illallah. Y si no es de la gente de la ilaha illallah, no es de la gente del paraíso. El imam al-Hafidh al-Nawawi, el imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, menciona sobre este hadith. El significado aquí es que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam los informó de quien tiene esta característica será de la gente del paraíso. Y es decir, la característica de quien atestifica la ilaha illallah con certeza en su corazón del significado de la ilaha illallah. Y Abu Huraira dice aquí, Imam al-Nawawi, Abu Huraira no tiene ninguna manera de saber si la persona tiene certeza en su corazón. Entonces, esto demuestra de que, dice el Sheikh aquí, el imam al-Nawawi menciona y dice, وفي هذا دلالة الظاهرة لمذهب أهل الحق. Entonces aquí hay algo que demuestra claramente de la creencia de la gente de la verdad, Ahlul Haq,
de que la, dice an la yanfa al i'tiqad at-tawhid dun an-nutq, que no beneficia según la creencia en el corazón de tawhid sin mencionarlo, sin mencionarlo, sin decirlo. O sea, no beneficia eso a la persona si dice que cree, pero no dice lo que cree. Y dice, no, y no se menciona, no se puede mencionar verdaderamente sin tener la creencia igual. O sea, los dos tienen que ir juntos. La creencia en el corazón y después el dicho. Y no puede ser que el dicho llega sin la creencia. O no puede estar solamente la creencia sin el dicho. Y el Sheikh aquí, el Imam An-Nawawi menciona, بَلَعْبُدَّ مِنَ الْجَنْبَيْنَهُمَا, pero es obligatorio que los dos estén juntos. De que para que Allah subhanahu wa ta'ala acepte la fe de la persona en dicho de la ilaha illallah, tiene que creer en el dicho y en el significado con certeza y decirlo. Y decirlo. Naam. El Sheikh sigue y dice, esto, este hadith también demuestra, dice, la gran importancia de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu para hacer lo bueno, para hacer el bien, para hacer las buenas obras, para buscar recompensa en estar junto al profeta sallallahu alaihi wasallam y cumplir con sus órdenes y hacer lo que le pide. Igualmente dice el Sheikh aquí, توثيق النقل, توثيق النقل, perdón, توثيق النقل, es decir, que se tiene que verificar, es de Islam verificar las narraciones, verificar los dichos, verificar lo que se dice o lo que se ha narrado. Y no nomás se escucha que han dicho tal cosa y después empiezan a difundir ese dicho. No, tiene que verificar que de verdad se ha dicho. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam le dio sus sandales. Que vaya a esa gente, y cuando esa gente ven que él tiene los sandales del profeta sallallahu alaihi wasallam, es decir, yo vengo del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, dice el Sheikh, que es como decir, yo vengo del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y él me ha informado que les diga a ustedes tal y tal cosa, y mira, aquí tengo los sandales del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Así que eso es una forma de verificar que la información o que las noticias o la narración es auténtica o es verdad. Naam. Y eso es muy importante, ya Juan. Lo que menciona el Sheikh aquí, verificar noticias, verificar narraciones, verificar dichos que la gente dice. Porque muchas veces la gente cambia las palabras de la persona. O dice algo completamente diferente. O solo dijo algo que él o ella pensó que él dijo. Y eso, Islam vino de corregir eso con la gente, que nosotros no debemos de decir que fulano dijo o que él dijo y no dijo eso. Se debe de decir exactamente lo que dijo la persona. Y por eso la persona que es conocida de siempre cometer errores en cómo ha narrado los dichos, sea del profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahabas, los sabios o de los hermanos o hermanas, pues entonces esa persona, sus narraciones no son aceptadas. Y no es fiable esa persona. Por ser que no es, o sea, no es fiable, no es confiable. No se puede confiar en lo que él dijo, es cierto. Así que eso es muy importante, ya Juan. No. El siguiente hadith narró Abu Musa al-Ashari radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, "Absharu wa basharu man wara'akum innahu man shahida an la ilaha illallah sadiqan biha dakhala al-jannah." Que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo,
Yani absharu, tengan buenas noticias. Wabasharu, y den buenas noticias a aquellos que están detrás de ustedes, quien atestifica la ilaha illallah sadiqan biha. Sadiqan biha, yani con veracidad. Con veracidad, o sea, cree. Yani aquí regresamos a la palabra sidq. Sidq es veracidad o creer en eso. Es decir, creer, realmente creer en el dicho de la ilaha illallah y ser veraz en la creencia de la ilaha illallah y lo que significa. Naam. Entonces, quien atestifica que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, con sidq, sadiqan, siendo veraz en lo que dice, entrará al Jannah, dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y este hadith está reportado por el imam Ahmed en su Musnad, wa Tabarani, wa sahahahu al-Albani. Y Sheikh al-Albani, rahimahullah, ha calificado el hadith sahih. Naam. De los beneficios del hadith, menciona el Sheikh, obviamente la virtud de quien atestifica la ilaha illallah, quien atestifica con la ilaha illallah que él es de la gente de la Jannah, así como lo dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso, el profeta sallallahu alaihi wasallam dio las buenas noticias a sus compañeros con eso. Quien atestifica la ilaha illallah, quien atestifica que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah, y lo dice con veracidad en su corazón o sea, al significado del dicho, porque todos estamos hablando de regresando al dicho. Cuando dice la ilaha illallah y lo dice con veracidad, pues entonces entrará al Jannah. Y entonces aquí el Sheikh menciona y dice, y estas son unas buenas noticias para la gente de Tawhid. Para la gente de Tawhid, que ellos entrarán al Jannah desde el inicio sin ser castigados. O puede ser que si Allah decide de castigar a esa persona de Tawhid por sus pecados, no se va a quedar en el fuego y Allah subhanahu wa ta'ala lo va a sacar del fuego después. Por ser de la gente de Tawhid, por ser de la gente de la ilaha illallah. Naam. De los otros beneficios, dice el Sheikh, bayanan as-sidq shart min shurut la ilaha illallah, de que esto aclara que la veracidad es una condición de las condiciones de la ilaha illallah. Entonces no se acepta de la persona el dicho la ilaha illallah o que testifica la ilaha illallah si está mintiendo en lo que dice, porque debe ser veraz de lo que está diciendo. O sea, lo opuesto de sidq aquí es la mentira, es la mentira. Entonces ser veraz en lo que dice es decir que lo está diciendo con certeza y lo está diciendo con veracidad. O sea, lo opuesto de eso es que la persona lo dice mintiendo. O sea que no se acepta de la persona. O sea, no es suficiente que la persona lo dice, pero lo tiene que tener en su corazón verdaderamente en lo que está diciendo. Y eso es una condición. Igualmente, que la persona acepta el mensaje del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Y eso es algo que es no se puede aceptar la ilaha illallah y ser algo que le beneficia sin aceptar el mensaje del profeta sallallahu alayhi wa sallam, como mencionamos en las otras clases. Naam. Y el otro beneficio, dice el Sheikh, que es mustahab, dice el Sheikh, es algo recomendable dar las buenas noticias a los creyentes. Dar las buenas noticias que hace los creyentes felices o haces tu hermano feliz con buenas noticias. Y esto es algo que es mustahab, a dar las buenas noticias o el bishara a los musulmanes y a los creyentes. Naam. El siguiente hadith, la siguiente narración, narró Jabr ibn Abdullah
radiyallahu ta'ala anhu, que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam lo envió diciendo: ve y anuncia a la gente, dice: idhab fanad fanadi fin nas annahu man shahida an la ilaha illallah muqinan o mukhlisan mukhlisan. El profeta sallallahu alayhi wa sallam menciona: idhab fanadi min fanadi fin nas annahu man shahida an la ilaha illallah muqinan o mukhlisan falahu aljannah. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam lo envió y le dijo: ve con la gente y anuncia a ellos de quien atestifica que nada tiene el derecho de ser adorado excepto Allah, yani, es decir, la ilaha illallah, con certeza y sinceridad, mukhlisan, con sinceridad, para él será el paraíso, falahu el jannah. Naam. Y este hadith, ya Ikhwan Barakallahu Fikum, está reportado por el Imam Ibn Huzaymah en su sahih, y el Imam Al-Albani lo ha calificado sahih. Naam. Igualmente, el Imam Ibn Hibban reportó un hadith que está, su origen está en el sahih de Muslim, el hadith de Omar, que menciona que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: idhab fanadi fin nas annahu la yadkhul al janna illa al mu'min. Que dijo: ve y anuncia a la gente que nadie entrará al paraíso excepto el creyente, excepto los creyentes. Así que nadie va a entrar al paraíso excepto los creyentes. Los creyentes, los mu'minun. Entonces aquí, Juan, vemos que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, quien anuncia, le dijo a Jabr ibn Abdullah, anuncia a la gente, ve, informa a la gente de quien hace el testimonio de fe de la ilaha illallah, y lo hace con certeza, con yaqin, wal ikhlas, con sinceridad, para él es el paraíso. Entonces aquí menciona dos condiciones: certeza y sinceridad. Entonces la persona que lo dice con certeza y sinceridad, pues entonces para él es el paraíso. Y la otra expresión o la otra hadith que menciona que informa a la gente que nadie va a entrar al Jannah, al paraíso, excepto los creyentes. Y aquí menciona que una condición para entrar el paraíso es el imán, la fe verdadera, que es la persona que posea la fe verdadera, es mu'min, es creyente. Entonces nadie va a entrar al paraíso excepto el creyente. Entonces esto nos explica, aquí dice el Sheikh, nos explica que solo la gente de Tawhid son creyentes. Solo la gente de Tawhid son creyentes. La gente que no es de la gente de Tawhid no son creyentes. No importa si la persona dice que soy musulmán. No importa que la persona ayuna el mes de Ramadán o hace las oraciones o hace hajj o hace o paga zakat o cualquier cosa de los actos de adoración en el Islam, si la persona hace shirk, si la persona hace shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, no es de la gente de Tawhid. Entonces no entrará al paraíso por ser que no es creyente. Esa persona no es creyente si no es de la gente de Tawhid. Solo la gente de Tawhid, ya Juan, es o son los creyentes. Naam. El siguiente hadith, el Sheikh menciona, es el hadith que narró Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: man shahida an la ilaha illallah dakhala al jannah. Quien atestifica que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, entrará al jannah.
reportado por al Imam al-Bazzar y el Sahaho al-Albani. El Imam al-Albani, Sheikh al-Albani, lo ha calificado con sahih, que el hadith es sahih. Naam. El Sheikh aquí dice sobre el hadith este, dice أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. Eso es claro. El hadith del profeta sallallahu alayhi wa sallam, este hadith es muy claro. Quien hace el testimonio de fe, la ilaha illallah, entra al Jannah. Lakin, la budda an yakun mukhlisan. Pero se debe de saber de que debe ser mukhlisan, sincero en lo que dice. Li anna al ikhlas shart min shurut la ilaha illallah. Por ser que la sinceridad es una condición de las condiciones de la ilaha illallah para que sea aceptado de esa persona. وهذا لا وهذا بلا شك يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة. Y eso sin duda demuestra la gran virtud de esta de este dicho. Naam. Este dicho grandísimo. El último hadith de esta serie ya Juan barakallahu fikum, el hadith 40 que hemos llegado, es el hadith de Muad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, que dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: man kana akhir kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Que dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, quien su última palabra, su último dicho en esta vida es la ilaha illallah, entrará al paraíso. Y este hadith está reportado por el Imam Ahmed en su Musnad y Abu Dawud en su Sunan y el Imam Hakim, y Sheikh al-Albani ha mencionado que el hadith es sahih. Naam. Entonces el Sheikh aquí menciona, quien sale de esta vida, muere sobre el dicho la ilaha illallah, será de la gente del paraíso. El Sheikh aquí menciona: وَلِذَلِكَ يَجِبَ الْحِرْسَ عَلَى تَلْقِين مَنْ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتِ. Y por eso es muy importante que la persona haga ese esfuerzo de decir seguido el dicho la ilaha illallah cuando le llega ese momento, o tiene miedo que le llega ese momento de la muerte, de decir el dicho y el testimonio de fe y la palabra de Tawhid, la ilaha illallah. Que lo diga seguido, dice el Sheikh. La palabra la ilaha illallah es la palabra de Tawhid que lo va a salvar. Que lo va a salvar. Bi'idnillahi ta'ala. Igualmente que se debe de cuando la gente visita a la persona que está enferma o que se va a morir, debe de animar a esa persona a decir seguido la ilaha illallah. Decirle que diga la ilaha illallah y que no se esfuerce en hablar de otras cosas, pero que debe de decir la ilaha illallah, la ilaha illallah, que debe decir ese dicho seguido, porque no sabe su último momento de esta vida. Y quien muere diciendo eso, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien muere y su última palabra, su último dicho es la ilaha illallah, entrará al paraíso. Naam. Y sabemos la narración, dice el Sheikh aquí, que mencionamos en las otras clases, laqinu mautakum la ilaha illallah, que deben de animar su gente que se va a morir con decir la ilaha illallah. Y esto es necesario, dice el Sheikh. Dice: وَلَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُوَفِّقْ لِلْمَوْتِ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهَا وَكَانَ عَامِلًا بِهَا. Y es completamente necesario saber de que la persona que muere diciendo esta palabra, no le sirve esta palabra excepto que es de la gente de este testimonio. Es de la gente de la ilaha illallah. Es de la gente que tiene esa creencia de la ilaha illallah y lo ha dicho con sinceridad y ha obrado en su vida con ese dicho la ilaha illallah. Así que esto solo le sirve a los creyentes en esta palabra, en este dicho.
Y de los beneficios también dice el Sheikh, terminando aquí, dice el Sheikh de los beneficios, es de que al-amal bi-khawatim, que las obras, Allah subhanahu wa ta'ala va a juzgar y recompensar las obras a cómo se han terminado. Entonces, si la persona termina su vida diciendo la palabra más que pesa más y vale más de todo el mundo, la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala le va a recompensar con esa recompensa grandísima. Naam. Y dice el Sheikh, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga vivir nuestras vidas sobre ese dicho la ilaha illallah, y nos haga morir en nuestras muertes sobre ese dicho la ilaha illallah, y que nos y que Allah subhanahu wa ta'ala en la resurrección, que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de esa gente que regresamos con esa gente, la gente de Tawhid, la gente de la palabra la ilaha illallah, y que nos haga de la gente abajo de esa bandera de la ilaha illallah. Naam. Con eso termina el Sheikh los 40 hadith sobre la virtud de la ilaha illallah y Juan barakallahu fikum. Y el Sheikh, después de dar esos beneficios de esos hadith, quiere mencionar otro beneficio generalmente sobre todos estos ahadith. Y el Sheikh aquí dice, después de mencionar estos ahadith, estas narraciones de la ilaha illallah y la virtud de la ilaha illallah, y de que es la razón por cual la persona entra al paraíso, debemos de darle mucha atención a de que no es suficiente que la persona dice este dicho la ilaha illallah con su lengua, solamente nomás diciéndolo. Pero es al y nomás diciéndolo así, no es de la gente del paraíso, así nomás. Y tampoco solo diciéndolo así, no se salva del fuego, dice el Sheikh aquí. Pero más bien tiene que decirlo creyendo profundamente en el significado de ese dicho. Diciéndolo. Obrando con ese significado igual y cumpliendo con los derechos de la ilaha illallah y cumpliendo con lo que es el imán, el fe o la fe, y también cumpliendo con las condiciones de ese dicho de la ilaha illallah, porque como hemos mencionado en las clases, el dicho la ilaha illallah tiene condiciones. Que Allah subhanahu wa ta'ala no acepta el dicho de la ilaha illallah o el testimonio de fe la ilaha illallah, excepto que la persona cumple con estas condiciones. Y los ulama han mencionado que estas condiciones son siete condiciones. Y hay sabios e imams que han escrito sobre solo estas condiciones, varios libros o escritos, hasta poemas. Y uno de esos poemas, el imam Al-Hafidh al-Hakimi, rahimahullah ta'ala, escribió una poema, y en esa poema menciona las condiciones de la ilaha illallah en una manera que se puede memorizar muy fácilmente para los alumnos de conocimiento y también para la gente general que quiere memorizar esas condiciones para cumplir con esas condiciones y también al mismo tiempo enseñar su familia, sus amistades y los hermanos y hermanas. El imam Hafidh al-Hakimi rahimahullah menciona en su poema y dice: al-ilmu wal-yaqinu wal-qubulu wal-inqiyadu fadri ma aqulu wa-sidqu wal-ikhlasu wal-mahabba wafaqaqallahu lima ahabba. Es una poema que tiene ese, ¿cómo se dice?, tono, que muchos poemas tienen diferentes tonos y diferentes ritmos, pero bueno, este poema es del Hafidh al-Hakimi, y aquí dice al-ilmu wal-yaqinu wal-qubulu, el conocimiento, al-ilm, wal-yaqin, certeza, wal-qubul, aceptación, wal-inqiyadu fadri ma aqulu, wal-inqiyad, obediencia,
Fadri ma aqulu, entienden lo que les estoy diciendo. Wasidq wal ikhlas wal mahabba. Wasidq, veracidad. Ikhlas, sinceridad. Wal mahabba, amor. Wafaqaka Allahu lima ahabba, que Allah subhanahu wa ta'ala te concede el éxito en lo que él ama. Que te dé el éxito, o que te dé el éxito en estar o en lo que él ama. Naam. Entonces aquí él mencionó 7 condiciones. Al ilm, el conocimiento. El opuesto del conocimiento es la ignorancia. Entonces la persona que dice la ilaha illallah no puede ser ignorante del significado, o Allah no lo acepta. La segunda condición, al yaqin, certeza. Lo opuesto de la certeza es la duda. La persona que dice el testimonio de fe, la ilaha illallah, no puede dudar en algo del significado de la ilaha illallah, o Allah no lo acepta. Al qabul, aceptarlo. La persona, lo opuesto de aceptación o de aceptarlo es rechazarlo. La persona que dice la ilaha illallah o dice el testimonio de fe y lo rechaza en su corazón, pues entonces eso Allah no lo acepta. Al inqiyad, inqiyad, obedecerlo. ¿Obedecer qué? Obedecer y cumplir con el significado de la ilaha illallah. Lo opuesto de obedecer es desobedecer. Es decir, no cumplir con el significado. Entonces, ¿qué quiere decir no cumplir con el significado o desobedecer? Es decir, si Allah subhanahu wa ta'ala dice que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah, y la persona adora en una forma u otra a otro en vez de Allah, hace súplica a otro, o sacrifica un animal para otro en vez de Allah, o hace una oración para otro en vez de Allah, o hace cualquier acto de adoración a otro en vez de Allah, esto es no cumplir con esta condición del inqiyad, de cumplir con el significado. Entonces, el inqiyad quiere decir, esta es la cuarta condición, quiere decir obedecer o cumplir. La siguiente, condición es asidq. Asidq es veracidad. Veracidad. Se veraz en lo que la en el significado. Cuando la persona hace el testimonio de fe, se veraz en lo que dice y en lo que cree. Entonces, lo opuesto de la veracidad es la mentira. Lo opuesto de ser veraz es mentiroso. Así que la persona que hace el testimonio de fe y miente, o sea, lo está diciendo, pero miente en su corazón, no cree en su corazón, pues entonces Allah subhanahu wa ta'ala no lo acepta. Al ikhlas. Es la siguiente condición. Es la siguiente condición. Al ikhlas, sinceridad. La sinceridad, lo opuesto de sinceridad es hipocresía. La persona debe ser sincera en adorar a Allah subhanahu wa ta'ala solo y único. Entonces, si la persona dice algo con su lengua, pero cree otra cosa en su corazón, tiene hipocresía en su corazón, Allah subhanahu wa ta'ala no acepta su dicho. Y la última condición es el mahabba. El mahabba. Mahabba es el amor. Que es una condición. Amar el testimonio de fe. Amar el significado de la ilaha illallah. Que nada tiene el derecho de ser adorado excepto Allah. Que es ilícito dirigir un acto de adoración a otro en vez de Allah. Ese es el significado de la ilaha illallah. Y el creyente ama ese significado, ama ese dicho. Lo opuesto de amar es que odiar. Quien odia ese dicho o ese significado, aunque lo diga, pues Allah subhanahu wa ta'ala no lo acepta. Entonces, el creyente tiene que cumplir con estas condiciones del testimonio de fe, las 7, para que Allah subhanahu wa ta'ala acepta de él el testimonio de fe. Naam. Y con eso terminamos la clase y la serie de clases sobre este estudio del libro y Juan Barakallahu Fikum, de los 40 hadith sobre la virtud de la ilaha illallah. Estos hadith y Juan son muy importantes, estudiarlos y revisarlos y leerlos bastante, porque aumenta la persona en fe
y en las ganas de estudiar fe, estudiar la creencia, estudiar la ilaha illallah, estudiar tawhid, estudiar sunnah. Y esto es muy importante en nuestra religión, estudiar sobre la creencia. Naam. Barakallahu fikum ya Juan. Con eso terminamos la clase. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.